Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Stefanoli. Soy el presidente de la Asociación Americana de Rematadores, Corredores Inmobiliarios, Tasadores y Balanceadores, secretario general de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios del Uruguay. Y vivo en Uruguay, soy rematador, tasador y corredor inmobiliario desde el año 1985. Y vamos a hacer una presentación sobre inversiones en el Uruguay, concretamente lo que son la parte de remates, específicamente remates particulares, remates judiciales y remates extrajudiciales. Vamos entonces a comenzar con la presentación a efectos que puedan ir eventualmente, si tienen alguna pregunta, la van haciendo. Tenemos entonces tres tipos de modalidades en cuanto a la venta de inmuebles en remates: los remates particulares, los remates judiciales y los remates extrajudiciales. Los remates judiciales tienen sobre los otros remates la ventaja que la oficina actuaria hizo un pormenorizado estudio de toda la documentación y dentro del edicto están lo que son las prevenciones que debe estar informado el interesado que quiera participar en un remate judicial. El remate entonces es un acto que se va a realizar con la presencia del alguacil, que es quien representa al juez en el acto. El alguacil es quien tiene, quien lleva adelante el acta de remate posterior a la realización del mismo, donde quedan plasmados todas las condiciones, lo que es primer oferente, que resultó mejor postor, ante el último oferente y los datos sobre el inmueble. ¿Quiénes pueden comprar en remate judicial? Bueno, todas las personas que cumplan con las condiciones establecidas en el edicto, es decir, que en su momento paguen la seña correspondiente, que cumplan con la firma del acta, que cumplan con la firma de lo que es la diligencia debida, que en algún momento les comentaremos al respecto. Puede comprar un extranjero a través de una persona, pero que debe estar presente en el momento de la subasta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Puede comprar un escribano, un abogado, un conocido para un extranjero, pero obviamente es importante que se deberá constituir domicilio en el lugar en que se efectúa la subasta. En la jerga legal se habla dentro del radio del juzgado. Quiere decir que si se está rematando un inmueble, por ejemplo, en Maldonado, el mejor postor deberá constituir domicilio dentro del radio del juzgado, es decir, dentro de lo que es la ciudad de Maldonado. La seña, generalmente 20 o 30% sobre el precio de venta, va a ser más la comisión de impuestos, será abonada de acuerdo con lo previsto por las leyes vigentes el día del remate, inmediatamente culminado el mismo. La forma de pago de la seña y del saldo de precio. La seña podrá pagarse mediante transferencia bancaria, cheque certificado o de acuerdo con la ley que conocida como de urgente consideración, que incrementó el monto del pago en efectivo hasta el millón de unidades indexadas. Un millón de unidades indexadas son algo más de 100 mil dólares. Quiere decir que si eventualmente compran un inmueble en una cifra de, vamos a suponer, 500 mil dólares, la seña es el 30%,
o sea, 150 mil dólares, ustedes van a poder pagar hasta 1 millón de unidades indexadas en efectivo y el resto deberán hacerlo o bien con transferencia bancaria, cheque certificado, letra de cambio o los modos que están previstos dentro de la ley. El saldo de precio deberá acreditarse en cuenta judicial abierta a los efectos. Una vez que esté la totalidad del precio integrado, hay que contar 20 días luego de la aprobación del remate. Generalmente la aprobación del remate lleva en el entorno de los 30 días, con lo cual se cuenta con algo en el entorno de los 50, 60 días para integrar el saldo de precio. Nosotros siempre decimos que cuanto más rápido se integre el saldo de precio, más rápido se va a poder pedir la escrituración y más rápido llevar adelante los mecanismos tendientes a hacerse del inmueble. Entonces, una vez que está la totalidad del precio integrado, se está en condiciones de escriturar el inmueble. Los pasos siguientes, luego de informado el juzgado del pago del saldo de precio, se va a pedir fecha para la escrituración. Si el inmueble estuviera ocupado, se pedirá lo que se llama la entrega de la cosa, es decir, se le pide al juzgado que proceda con los mecanismos para que el comprador pueda hacerse del inmueble. Bien, asimismo, algunos aspectos que se deben tener en cuenta en el caso de un remate de inmueble en Montevideo: la posible existencia de deudas de tributos domiciliarios con la intendencia que serán de cargo del comprador. Los dos únicos impuestos que se pueden exonerar porque son necesarios para la escrituración son el impuesto de primaria y la contribución inmobiliaria. El mejor postor lo paga ambos impuestos y luego los puede descontar del saldo de precio, con lo cual no se constituyen en un costo para los compradores. Lo que sí es un costo, como comentamos, son los tributos domiciliarios, hay un tributo que se llama adicional mercantil, y en el caso específico de lo que son propiedad horizontal, ahí hay toda una discusión respecto a lo que es la deuda de gastos comunes de a quién corresponde pagar. Si tenemos el conocimiento del estado de conservación del bien, es muy importante. La mayor parte de las veces los interesados no pueden acceder a los inmuebles, con lo cual se debe estar a lo que el arrebatador informe, que la mayor parte de las veces puede entrar al inmueble, o bueno, tener presente que tomar la peor de las hipótesis, que el bien no está en un buen estado de conservación y hay que hacerle una inversión en lo que respecta a lo que puede ser baños, cocina. De todas formas, nosotros siempre decimos que un inmueble que está habitado generalmente tiene que estar habitable, por lo menos básicamente habitable. El comprador va a designar, una vez que depositó, una vez que se efectuó el remate, a través del escribano va a constatar cuál es el número de cuenta donde tiene que efectuar el depósito, y ese escribano será quien va a presentar el proyecto de escritura al juzgado y el juez va a firmar la misma previo el control de la oficina actuaria. En lo que respecta a remates particulares y extrajudiciales, los remates particulares son los remates ordenados por el propietario. Generalmente son remates que salen sin base, con base. Los remates judiciales en su gran mayoría se efectúan sin base. Después les voy a comentar algo con relación al tema sin base, que es importante conocer. Y en lo que respecta a remates particulares, este va a poder establecer las condiciones: la base,
el plazo de entrega del bien, etc. Es decir, cuánto va a ser la seña, cuánto tiempo va a mediar hasta que deban pagar el saldo de precio, y así sucesivamente. Los remates extrajudiciales son aquellos que ordenan o bien la Agencia Nacional de Viviendas, o bien el Banco Hipotecario del Uruguay, o los remates que son dispuestos por los síndicos en forma anticipada, que no revisten el carácter de remate judicial, por lo cual se los considera extrajudiciales. Los síndicos en un concurso tienen la potestad de llevar adelante un remate extrajudicial, de ordenar el remate extrajudicial, con lo cual es importante que en este caso se analice bien toda la documentación, que esté en orden toda la documentación referida al inmueble. La comisión de venta en los remates, y vamos a abrir un capítulo también de información sobre los mismos, en remates que son judiciales, los compradores van a pagar por concepto de comisión, en el caso de los inmuebles, un 3% masiva. En el caso de bienes muebles, léase máquinas y equipos, todo lo que pueda ser antigüedades, otro tipo de bienes, vehículos, si el remate judicial se paga un 10% masiva. Se paga simultáneamente al momento en que se abona la seña. Quiere decir que el mismo día del remate se debe pagar también la comisión de impuestos. Importante destacar que la información, la mayor parte de la información que ustedes van a recabar, la van a recabar del rematador. Independientemente que nosotros sugerimos que un profesional de su confianza haga un estudio del expediente y de los títulos para darle tranquilidad que está todo en orden. ¿Cómo nos enteramos de oportunidades en remates? Bueno, a ver, los remates siempre son una oportunidad. Se van a enterar a través de la publicidad que efectuamos los rematadores. Existen páginas especializadas en internet. Va a haber información en la prensa escrita. Puede haber también información a través de radios, de televisión. El rematador genera, confecciona volantes que se colocan en distintos lugares cercanos al inmueble, también en la Asociación Nacional de Rematadores, que es donde se llevan a cabo la mayor parte de los remates en Montevideo, y se coloca un cartel en el inmueble que, bueno, puede durar como no, puede estar hasta el momento del remate, como puede pasar que sea retirado. En lo que respecta al inmueble, nosotros siempre sugerimos que hagan el intento de verlo, porque a veces lo que no logra el propio rematador lo puede lograr un interesado en cuanto a la visita al bien. Entonces, comentarles que en Uruguay el remate judicial es un acto transparente que está dotado de todas las garantías necesarias para poder comprar un bien. Como mencionamos, es presencial, todavía no hay la posibilidad de hacer remates judiciales en forma presencial y virtual. Es necesario entonces que haya alguien que va a estar comprando en nombre de un tercero. El rematador va a confeccionar al finalizar una declaración jurada donde el comprador deberá explicar cuál es el origen de los fondos. Es decir, esto se llama diligencia debida. Los rematadores somos sujetos obligados y debemos cumplir con esa diligencia debida, que consiste en pedirle a quien resultó mejor postor que nos indique de dónde provienen los fondos con los cuales está comprando el inmueble.
se van a solicitar también los datos de quien resultó anteúltimo oferente ante la eventualidad que el mejor postor tenga algún inconveniente con el pago. Quiere decir que si ustedes participan de un remate y fueron la oferta anterior a la que se vendió el bien, el rematador les va a pedir que se acerquen al alguacil a efectos de proporcionar toda la información que ésta requiera. Entonces, la actuación del rematador en la subasta judicial, la mayoría de los remates en Uruguay, como comentábamos, hablando siempre de remates judiciales, son sin base. A ver, lo que no quiere decir que se podrá pagar cualquier precio por el inmueble. El rematador tiene la potestad, que se lo da la ley, de determinar un valor mínimo de inicio. Ese valor mínimo va a ser un valor que no perjudique a las partes. Antes de bajar el martillo, el rematador va a repetir por 3 veces el último valor ofrecido, previa solicitud al alguacil de autorización para esto, y luego bajará el martillo adjudicando el bien a quien haya hecho la última y mejor oferta. Recuerden entonces que el hecho de que un remate sea sin base no quiere decir que se pueda pagar, ofertar cualquier valor. El rematador tiene la potestad de no aceptar una oferta sin derecho a reclamo alguno por parte de quien la efectuara. Si el remate se hace en moneda nacional, el rematador generalmente va a ir dando el equivalente de cuántos dólares se están ofertando, si bien el pago va a tener que ser, al finalizar la subasta, en moneda nacional. Bien, generalmente el día de la subasta, si el rematador pudo acceder al inmueble, se van a mostrar fotografías o se va a mostrar un video del inmueble. Si se tuvo la suerte de poder mostrarlo porque el remate, el inmueble está sin ocupantes y o está ocupado por alguien que tiene la voluntad de mostrarlo, bien, se va a fijar un horario a efectos que los interesados puedan asistir y visitarlo. Reitero la importancia del contacto con el rematador, porque este va a ser quien le va a comentar si existen deudas que afecten al comprador, cuál es el estado de ocupación, si logró ver el inmueble, cuál es el estado de conservación, cómo es la distribución del mismo. Y bueno, reiterar que aún no está previsto la realización de subastas judiciales por internet. En Uruguay sí se efectúan desde hace muchos años remates particulares de ganado por pantalla. Han tenido un gran éxito, existen varias pantallas en Uruguay que llevan adelante estos remates en los cuales a través de la televisión y en tiempo real se puede ver el lote que se está subastando y efectuar las ofertas una vez que hagan el registro correspondiente. Como comentarios finales, decirles que si se cumplen con todas las sugerencias que hemos efectuado, la compra en remate puede ser una buena oportunidad de comprar un inmueble a un valor razonable. Siempre decimos que remate es sinónimo de oportunidad, sinónimo de, en general, de un precio inferior al que podrían pagar en el mercado, y muchas veces inmuebles que difícilmente estarían a la venta en el mercado, a veces por los motivos que sea, por motivos de familia, por una ejecución, salen a la venta en remate judicial. Reiteramos entonces que el hecho de asistir al remate con todas las interrogantes solucionadas es para nosotros muy importante. No quita que si les queda alguna duda, puntualmente una pregunta se puede responder antes de comenzar la subasta, pero siempre decimos
que el momento de las preguntas es los días anteriores al remate, porque cuando se llega al momento de, a la hora fijada para la subasta, es momento de llevar adelante la misma. Bien, quedamos a las órdenes por consultas. Sabemos que da para muchísimo más. Es un tema apasionante, es un tema que tiene una cantidad de derivaciones en cuanto a tipos de remate, cuanto a si se remata la propiedad, si se remata un derecho. Bueno, es amplísimo el tema. Uruguay es un país que está apostando al futuro, buscando lo mejor para sus habitantes, sean nacionales o residentes extranjeros. Reitero, remate sinónimo de oportunidad. Le sugerimos a los quienes estén viendo esto y sean de otros países que inviertan en nuestro país. Agradecemos su tiempo y por consultas pueden comunicarse a nuestro teléfono 099-619141, a nuestra página de Gmail, mariostefanoli@gmail, o por Instagram, Stefanoli Empresa o Mario Stefanoli. Nos encuentran también en LinkedIn o en Facebook. Quedamos a vuestras órdenes. Realmente un gusto haber compartido con ustedes esta charla y quedo abierto para evacuar dudas que eventualmente puedan tener. Realmente ha sido un gusto entonces compartir con ustedes esta instancia.